Mira, vamos a hablar de esto un poquito con Gustavo Lázari, con Lacha, economista, miembro de la Fundación Libertad y Progreso, profesor universitario, hincha de Nueva Chicago, un amigo. ¿Qué haces, ¿Cómo te va? Lacha? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias. Me costó gracias la presentación. Lo más importante fue el final, olvidar. No Claro, hincha de Chicago, por supuesto. me Lacha, no, estaba, la verdad que estaba muy conmovido por la carta del zorrito Bon Quintiero. Vos la viste que tuvo que cerrar Brunis, el restaurante, y él publica una carta, que es pública porque él es conocido, porque él es músico, pero digo, es la realidad de todos, ¿no? Es una realidad absolutamente de todos, pero esa carta tiene dos cosas, para mí dos vértices muy importantes para leerlo, para entenderlo. Uno es el dramatismo de la carta. O sea, vos fíjate que hasta lo hice con alguna ironía, pero es verdad, estoy aliviado de todo esto. ¿Ok? O sea, se alivia el que cierra, y eso es terrible, terrible pensarlo de esa manera. Eso por un lado. Y el dramatismo de cerrar un negocio. No solo por las fuentes de trabajo, que eso es importante y quizás sea lo más importante, pero también es importante el sueño, lo que representa para un barrio un restaurante, porque Buenos Aires está destruyendo, cerrando edificios emblemáticos y barrios emblemáticos, y restaurantes emblemáticos. No existe lo que estamos haciendo. Y después, el sueño del propietario, porque ese también vale. Vale el esfuerzo, la guita, el tiempo, las ganas que le puso el tema. Eso por un lado. Y por otro lado, realmente me pongo de pie porque la capacidad de descripción del problema de la carta del zorrito fue extraordinaria. Realmente un poder de síntesis brillante de una realidad que es terrible, donde vos si te fijás bien el texto, menciona impuestos, regulaciones, injusticias laborales y menciona al sector privado que se agarra de esto también. Porque dice el abono de la computadora, el abono de esto, que yo creo que tenemos que Sí. reflexionar como sector privado, porque si bien todos buscamos nuestro beneficio, la verdad que hay mucha rentabilidad privada de origen público que es muy desagradable, porque a mí me da tanta bronca el gulag soviético como el que le vendía el alambrado, ¿ok? Entonces, Claro. hay mucho del sector privado que se está abusando de un Estado absolutamente invasivo, absolutamente fabricante de miseria, que esto es lo que está viviendo la Argentina desde hace muchos años y ahora entronizado, y no me gusta que seamos partícipes de eso. Entonces, como sector privado, si a mí me vienen a pedir alambre para un gulag, yo no se lo vendo. Entonces, tenemos que empezar a dejarnos de jorobar, de venderle aplicaciones al Estado para que Claro, nos bueno, ahí está controle, también la etcétera. solidaridad, ¿no? Eso, la palabra solidaridad y la palabra también es autodefensa, ¿eh? Porque hoy vos le vendés Claro. una aplicación. Ahora está la provincia de Buenos Aires que va a sacar este siniestro pasaporte sanitario, ¿eh? Que es la cartilla de racionamiento de la libertad individual. Es decir, vos podés circular porque te va a dejar Goyán, vas a tener en tu papelito la firma de Goyán y de Kicillof, los dos carceleros macro, y con una aplicación de que algún sector privado se la va a vender. A mí me parece realmente, realmente humillante. Okay. Si tienen que vacunar, salgan a vacunar, compren la vacuna correcta, déjense de informar, pónganla en los kioscos y déjense de joder. Pero esto de ahora limitar quién puede entrar a un bar y quién no, mañana te van a limitar quién puede entrar a un banco y quién no. Y si no tenés la 2-2 y no sacás los depósitos. No tengan la menor duda de que van a hacer eso. Entonces, cuidado con darle tantas libertades a los gobiernos. La civilización es no darle libertad al gobierno, la libertad del individuo, no del gobierno. Pues si el gobierno le da la A mí libertad, la va a usar en tu contra. lo que me llamó la atención de la carta del zorrito también, cuando él dice, te describe muy bien, hace una síntesis muy bien del problema, viste que, aparte, él dice esto no es por la pandemia, sino por la pymedemia, y está claro, ¿no? Que esta pandemia de pyme que ha atacado, cuando dice, te nombra todo el problema y problema de. Y por responsabilidad o decisión de nadie, y te destaca a nadie, como diciendo, claro, el Estado es nadie. ¿Me entendés lo que te digo, Lacha? De Totalmente, nadie. totalmente. Claro. Y el concepto de epidemia es muy bueno, es Es un muy gran bueno. poder de síntesis, y es verdad que estas normas no las toma nadie y nadie se hace cargo, eso es lo que en el fondo también está diciendo. Y de vuelta, a ver, para mí un negocio cerrado es el equivalente a pegarle un martillazo a una máquina. La gente
Nosotros creemos que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿viste? Nos venían ese verso de que éramos chicos. Yo tengo 5 perros, uno más vago que el otro, no sé de qué amistad me hablan estos perros. Pero poner los míos no son. Pero voy a esto. El mejor amigo del hombre, desde el punto de vista económico, es la maquinaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la maquinaria le permite aumentar la productividad y con eso producir más riqueza y con eso salir de la pobreza. O sea, dejamos de ser pobres en la humanidad el día que empezamos a usar las máquinas correctamente. Y cada vez que las sociedades no se pelean en guerra y se dedican a producir, la producción aumenta y la pobreza baja. Esto es la historia de la humanidad. Ahora, cerrar un comercio para mí es como romper una maquinaria. ¿Por qué? Porque al volver a abrirlo, vamos a tener que pedirle permiso de vuelta al intendente, otra vez con los papelitos, los trámites, y ese restaurante que hoy cerró, hoy es un local vacío, y mañana es un pretexto para que un montón de gestores cobren un montón de guitas sin laburar. Esa es la realidad. ¿Eh? Haciendo que laburan, poniéndose ellos, ese tipo de estupidez. Y realmente es una tristeza. Ahí se rompieron mamposterías, se rompe, ¿cómo se llama? Ahí tiene escritorios, se rompen mostradores, se rompen heladeras, se rompe material de alta producción que tiene que estar produciendo y que no produjo porque el Estado se volvió loco. Pero, y dijo no produzcan más. Te agrego algo al problema de la resurrección de las pymes y sobre todo del sector gastronómico, que es cierto que van a tener que lidiar con todos estos problemas nuevamente: impuestos, tasa, leyes laborales, aportes sindicales, todo eso, que cuando empezás a presupuestar se te hace imposible encarar un negocio. Y además lo van a tener que hacer en un contexto, yo lo decía antes de comunicarme con vos, en un contexto de pobreza difícil, donde la gente va a bajar su capacidad de consumo. Porque la verdad que saltamos muy heridos económicamente. Digamos, se viene una devaluación, todos los economistas saben que el dólar está pisado, está agarrado, le pusieron 10.000 kilos de plomo encima para que no salte, pero el valor del dólar, hoy el dólar blue estaba en 184, ni siquiera ese valor es real. Se viene una devaluación y vamos a pasarla mal. O sea, en ese contexto, reabrir tu negocio es doblemente difícil, Lacha. Totalmente, y déjame agregarte algo, porque a veces los economistas esperamos la explosión para ver qué pasa después. Pues, ¿sabes qué pasa después de una explosión? Esto que está pasando ahora. Pues ya la pobreza está en 45% oficial, debe estar cerca del 50% real, y está más cerca de 65% que de 30%, eso está claro. Y está más cerca de que 8 de cada 10 chicos sean pobres y no 7 como ahora. Entonces, las consecuencias de una crisis ya están. Entonces, la Argentina para mí ya explotó. Después, si no tuvimos los fuegos artificiales, bueno, no los habríamos visto. Por suerte, menos mal. Yo comparto el diagnóstico que lo que se viene es una devaluación, comparto que el peso ya está muerto y que lo que viene es peor. Y que abrir un negocio en este contexto realmente va a ser un milagro. Que el sector privado, si le das un poquito de norma y un poquito de esperanza, te lo va a hacer, porque tenemos una fuerza que no se dan cuenta de lo que somos capaces de hacer. Pero estamos jugando para el lado contrario. Estamos tirando unos tiros en los pies permanentemente. Porque, a ver, honestamente, yo creo que hoy al Zorrito Quintero lo habrá llamado 300 radios y ningún funcionario. No tengo ninguna duda. Sí, es probable. Sí, es probable, es probable. No, seguro. Lacha, te hago la última, porque ya tenemos que ir cerrando, y tiene que ver con... tu mirada como economista, ¿no? ¿Hay una relación entre lo que puede pasar con la economía con los resultados de las elecciones? Mira, lo más importante del resultado de las elecciones es si la gente termina medianamente esperanzada o no. Porque, a ver, vamos a suponer que gana uno u otro, pero la gente termina desesperanzada. ¿Qué significa? La verdad, dijo, no importa el resultado, esto no cambia más. Va a seguir su trámite de migraciones, va a tratar de irse, va a tratar de refugiarse, nada la va a motivar. Ahora, si la gente termina esperanzada, cualquiera sea el resultado de la elección, un buen cambio, no, si se hace un cambio de fuste y Alberto me llama, bárbaro, pero no va a pasar. Pero no lo digo por la petulancia de mi participación, sino una participación de mercado, etcétera, no va a pasar. Pero si es un cambio que sea tibio, pero medianamente orientado, puede generar algún clima medianamente positivo. Ahora, si no tenés esa esperanza de la gente, por más que hagas el cambio, la gente se te va. ¿Okay?
Entonces, lo que quiero ver es que hay dos cosas el día después de las elecciones. Una es el resultado, y que yo creo que el gobierno, si se radicaliza, obviamente nos lleva al peor resultado, al peor escenario económico de la forma más acelerada posible. Si no se radicaliza, tardará un poquito más. Pero el otro resultado que hay que mirar después de las elecciones es cómo queda la cara de la gente, cómo queda la gente en términos de expectativa. Pues si la expectativa es positiva, una reforma de mercado más expectativa positiva, podemos empezar a hablar esperanzadamente. Ahora, si la expectativa es negativa, una reforma de mercado con expectativa negativa es igual a cero. Y expectativa negativa y una radicalización del gobierno, prepárate porque vuela todo por el aire. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro escenarios que podemos ver de acuerdo a las dos variables que estoy analizando. El resultado, como pasó en las PASO del 2019. Exactamente. O sea, se puede acelerar de esta manera. A ver, si vos me pedís en términos de números, no hay ninguna duda, porque no cierra ni un número ni a gancho, ni dándolo vuelta, ¿viste? Como escuchábamos los discos de Ozzy Osbourne, que damos vueltas y estaba el mensaje del diablo, ni así encontré un número que cierre en la Argentina. Pero vos, cuando tenés un desequilibrio macroeconómico, lo puedes atemperar mucho con expectativas favorables. Y la expectativa favorable, en un escenario, en un año electoral, es función del resultado y de la reacción del gobierno ante ese resultado. El gobierno debería hacer una reforma económica mañana, porque Argentina no tiene tiempo a esperar las elecciones. Y el baile de la silla seguirá su curso, y la Argentina deberá encarar una reforma mañana. Lamentablemente, este mañana lo está tachando todos los días, está como los presos, tacha los días, y no hace nada, y no lleva a cabo la reforma. Y cada día que perdemos, y esto anótatelo, la profundidad de la reforma es mayor. Pues yo le digo a mis amigos kirchneristas: capo, ¿no te gusta la reforma del mercado? Ok, hacela antes, porque después vas a hacer una reforma de ultramercado. Porque si no, no levantás, no levantás la libido de nadie, no levantás la esperanza y la expectativa positiva de nadie. Entonces, cuando empezó el gobierno de Alberto, la reforma era mucho más tenue de lo que tiene que ser ahora. Y hoy es más tenue de lo que debe ser en noviembre. Cada día es más profunda la reforma. Yo cuando te digo, no es en broma, te lo digo en serio, que Argentina tiene que abolir 160 impuestos en un día, es para crear la expectativa positiva. Porque nos tenemos que ir porque nos pisa el noticiero. La verdad es que me quedaría horas hablando con vos, porque ya hemos tenido esta charla muchas veces. Pero quería hablar con alguien que entiende el problema a propósito de la carta del zorrito, y fuiste la persona indicada. Gustavo Lázaro, economista. Gracias, Lacha. Fuerte abrazo. Gracias por el llamado. Chao.